Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Acción Exterior, Juventud, Deporte y Comunicación, prevista en el calendario de actividades de la Asamblea de Extremadura para el día de hoy, 13 de junio, a las 10 horas. Antes de dar comienzo a la misma, ruego al señor secretario que, por favor, dé lectura del orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Paso a leer el acta de la sesión de hoy. Punto 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 2. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Pregunta 411 sobre previsiones de la Junta de Extremadura en orden a destinar alguna cuantía económica para la adecuación de las piscinas municipales de verano, formulada por doña Fernanda Ávilas Núñez. Pregunta 417. ¿Cuál es el resultado del trabajo realizado por la Secretaría General de Análisis y Asuntos Públicos en relación con el gasto correspondiente a la presidencia de la Junta de Extremadura desde julio de 2012 hasta el mes de mayo del 2013, formulada por don Antonio Rodríguez Osuna? Pregunta 421, sobre acciones que está desarrollando el Instituto de la Juventud de Extremadura para la puesta en marcha de la garantía juvenil, que según la Junta de Extremadura beneficiaría a 5.000 jóvenes, formulada por doña María Isabel Gil Rosiña. Punto 3, solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. 3.1. Solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del director del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Extremadura a los efectos de informar ante la Comisión de Acción Exterior, Juventud, Deporte y Comunicación sobre aquellas otras actividades o funciones que le haya encomendado el presidente de la Junta de Extremadura a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 176/2012 de 7 de septiembre, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del reglamento de la Cámara. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, señor secretario. Pasamos pues al primer punto. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Manifiestan su señoría alguna objeción al acta? Pues queda aprobada, por tanto, por asentimiento. Pasamos al segundo punto. Pregunta con solicitud de respuesta oral ante comisión. Y quisiera esta presidencia dar cuenta a toda su señoría del escrito del registro de entrada de 13 de junio de la diputada doña Isabel Gil Rosiña, diputada del Grupo Socialista Regionalista, donde comunica posponer la pregunta prevista en el orden del día de hoy, 2.3, para la siguiente sesión. Con lo cual, esta pregunta será formulada en la próxima comisión del mes de julio. Pasamos, por tanto, a la pregunta 2.1, formulada en este caso por el Grupo Socialista Regionalista, cuya proponente formulante de la misma es doña Fernanda Ávila Núñez. Tiene su señoría la palabra por tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, diputados, diputadas, señor director general de Deporte. Mire, como sabrá, nuestras poblaciones desde hace meses están reformando y mejorando las piscinas municipales de cara a la temporada de verano. Como también sabe, adecuar y mejorar las instalaciones tiene un coste económico que, en algunos casos, dependiendo la zona que sea, tiene un coste económico bastante elevado. Tal y como está la situación económica en estos momentos, que por supuesto también afecta a los ayuntamientos, me gustaría saber, señor Pedrera, por eso la pregunta que hoy traemos a esta comisión, me gustaría saber si la Junta de Extremadura va a destinar o ha destinado alguna cuantía económica para la adecuación de las piscinas municipales. Y también nos gustaría saber que me especificase si han concedido alguna ayuda, si ha sido a través de algún convenio, de alguna subvención, es decir, de qué forma se ha tramitado, cómo se ha dado, en qué condiciones. Y, para finalizar esta primera intervención, me gustaría también que nos especificase qué localidades han solicitado esa ayuda económica, si ha sido así, para la reforma de las piscinas municipales. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, señora diputada. Le damos la palabra al director general de Deporte, don Antonio Pedrera Leo. Le recuerdo que tiene para responder 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señores y señores diputados. Pues nada, no hay nada previsto para piscinas de verano esta temporada. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, señor director general. Para su turno de réplica tiene la palabra doña Fernanda Ávila. Seguimos igual, señor Pedrera, contestando poco, pero voy a argumentar. Mire, la situación económica, como le estaba diciendo, que estamos viviendo es complicada y
y va a obligar a muchas familias a quedarse este verano en sus casas, en sus poblaciones. Ahora más que nunca, esas familias necesitan unas instalaciones adecuadas, y estamos hablando de piscinas de verano. Ahora mismo, esas piscinas de verano las van a disfrutar más familias que nunca, porque no se irán de vacaciones. La situación no se lo permite, señor Pedrera. Los ayuntamientos también están sufriendo, como le decía, el momento económico que estamos viviendo. Por lo tanto, para adecuar y preparar las piscinas necesitan ayudas económicas. Esas ayudas económicas deberían de venir parte de la Junta de Extremadura y, en concreto, de su dirección general. Señor Pedrera, los gobiernos anteriores a los que ustedes tanto criticaban harían cosas mal y cosas bien. Pero en ese tema, en concreto en las reformas de las piscinas municipales, al menos facilitaban y ayudaban poco a poco a que se fuesen realizando las distintas reformas para irse ajustando un decreto que usted conoce, el decreto 102/2012 del 8 de junio, para irse ajustando ese decreto, porque tenían que ir modificando zonas como el vallado, el acceso al baño, los dosificadores de pH y cloro, etcétera, etcétera, etcétera. En ese decreto, además, especifica clarísimamente que las piscinas que hubieran obtenido la licencia municipal de apertura o licencia urbanística correspondiente con anterioridad a este decreto del que le hablo, dispondrían desde la entrada en vigor del decreto hasta el 31 de diciembre de 2014, y le termino de leer, de 2014, para efectuar las adaptaciones que fueran necesarias para su cumplimiento. ¿Usted cree, señor Pedrera, que en un año a esas localidades le va a dar tiempo terminar de adecuar y mejorar y ajustarse a ese real decreto? ¿Usted cree, tal y como están las arcas municipales, que puedan subsanar la carencia de las piscinas en un año? Pero mire, señor Pedrera, voy más allá. Desde que ustedes gobiernan, le he dicho en más de una ocasión que no están gestionando. Lo que deberían de estar haciendo, en este caso en concreto, es ayudar a esas poblaciones que necesitan mejorar esas instalaciones. Pero mire, le voy a explicar por si usted no lo sabe. El último año de oposición del Partido Popular, en el último debate en los presupuestos, el Partido Popular presenta una enmienda, aquí la tengo, para reformas de piscinas municipales. El Gobierno, en ese momento, tenía destinado 900.000 euros en el presupuesto para la reforma de piscinas municipales. Y ustedes, en esa enmienda, finales de 2010, o sea, unos meses antes de llegar ustedes al Gobierno, presentan una enmienda y en su motivación dicen: necesidad de aumentar hasta 3 millones de euros. Triplicaban la cantidad ante la demanda de los ayuntamientos en la materia. Eso eran ustedes unos meses antes de empezar a gobernar. Cuando entran ustedes en el Gobierno, ¿sabe qué es lo primero que hacen, señor Pedrera? Eliminar esa partida. En menos de un año los ayuntamientos ya no tenían demanda ni tenían necesidad de acometer la reforma de las piscinas municipales. Ya no había necesidad. Este grupo parlamentario presentó enmienda a esos presupuestos pidiendo que estuviese ese programa de nuevo. Esto, señor Pedrera, se lo vuelvo a repetir, la falta de gestión y la contradicción que llevan desde que están en el Gobierno. Además, piense usted, me decía que no tenían previsión de que el Gobierno este año acometiese ninguna reforma, pero le he preguntado si hay algún municipio que se lo ha solicitado. Si hay algún municipio que se lo ha solicitado, me gustaría saberlo, para saber si es una decisión firme del Gobierno o porque no ha habido ninguna petición de ningún ayuntamiento. Pero fíjese, señor Pedrera, si algún ayuntamiento hubiera pedido esa ayuda económica, entiendo que no lo hubieran podido ayudar, no solo porque esta partida, porque este programa no está, sino porque, en concreto, en la partida de construcción e inversiones en materia deportiva, ustedes han disminuido este año el presupuesto en más de un 82%. En más de un 82%. La única posibilidad para ayudar a esas localidades y esos municipios a mejorar es las instalaciones sería con alguna modificación de crédito, pero visto lo visto, como está el Gobierno y lo que hace el Gobierno, dudo que esas modificaciones de crédito sean para ayudar a los ciudadanos, sino las únicas modificaciones de crédito que trae este Gobierno simplemente es para la propaganda y la foto. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, señora diputada. Para su turno de dúplica y terminar la formulación de esta cuestión, tiene nuevamente la palabra el señor Pedrera, por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Empezamos por lo último.
Le recuerdo que su famosa y tan vendida y tan alabada Consejería de los Jóvenes y el Deporte tenía cada 6 meses 70.000 euros, cada 6 meses 70.000 euros para publicidad en los medios. Nosotros no la tenemos. Y le corrijo porque esa fue la primera partida que eliminamos del presupuesto cuando entramos a gobernar el nuevo equipo en la Dirección General de Deporte. Tiene usted razón. La lista de los municipios que lo han solicitado, ahora mismo no se lo puedo decir de memoria, porque llevamos, no lo sé, pero podemos estar muy cerca de 200 ayuntamientos recibidos de todos los signos políticos, que eso es una de las cosas que nos diferencia del anterior equipo de gobierno, que solo recibían a la gente que venía con la rosa en la mano. Nosotros hemos recibido a toda la gente. Y cuando decimos que no hay piscina para nadie, es que no hay piscina para nadie. Lo primero, porque es que una piscina de verano no es deporte, es algo lúdico. Y entonces, por esa misma regla de tres que usted sigue, podemos ayudar también al carnicero de la esquina y al frutero, porque no tiene nada que ver con deporte. Entonces, esas cosas que las vayan teniendo claras. También dice que es que hemos reducido la partida está dedicada en instalaciones deportivas. Claro, ustedes comprenderán que ya con la deuda que nos dejaron con el anillo y el ángel, vamos a tener que seguir pagándola. Si Dios quiere, para cuando mi hijo el pequeño se case, estará liquidada. Entonces, no pretenderán que nosotros señor sigamos Pedrera, en esa línea. Ruego se ciña a lo que le pregunta la señora diputada. La pregunta es muy concreta, sobre previsiones de la Junta de Extremadura en orden a destinar alguna cuantía económica. Entonces, me gustaría que… Disculpe, señoría. Entonces, le ruego que se ciña a la cuestión. Gracias. De acuerdo, señora continúe, presidenta. Por favor. Sigo comunicándole cosas porque veo que le pasan información, se dedica a leerla, pero no se la explican. Entonces, la adecuación de las piscinas no corresponde a la Dirección General de Deporte, corresponde a la Dirección General de Salud Pública. Pero ya estamos nosotros en contacto y trabajando juntos, como hace este Gobierno, trabajar en equipo, ya se lo hemos repetido muchas veces, para que sean flexibles en la ejecución, de lo que la ley manda. Y poco más. Si no se puede atender ahora el arreglo de piscinas y las grandes infraestructuras como podían, es por la deuda que ustedes nos dejaron y que, afortunadamente y muy bien hecha, este Gobierno del Partido Popular se está encargando de liquidar todas esas fiestas que nos dejaron y ahora somos nosotros los que tenemos que pagarlo. Muchísimas gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, señor director general. Si lo desea, puede continuar con nosotros en la comisión o abandonarla a la misma. Pasamos a la segunda cuestión, la 2.2, formulada por el señor diputado del Grupo Socialista Regionalista, don Antonio Rodríguez Osuna. Tiene su señoría la palabra por 3 minutos para formularla. Muchas gracias, señora presidenta, y gracias al señor secretario general y al señor director general por estar en esta comisión. Estoy completamente convencido que su respuesta va a tener mucha más efectividad que la que hemos escuchado aquí esta mañana. Señoría, por favor, ruego silencio. Le pregunto, señor secretario general, le explico cuál es el motivo de esta solicitud de pregunta, ¿no? Dentro de las funciones de la Secretaría General de Análisis y Asuntos Públicos en relación con el gasto, hay un apartado que dice controlar el gasto y optimizar el gasto dentro de las funciones de su Secretaría General. Entonces, yo le pregunto concretamente por cuál es el análisis que hace usted de ese gasto desde un periodo muy concreto, que es desde julio del 2012 hasta mayo del 2013. En ese año, concretamente, que es cuando se nombra el nuevo gabinete de la Presidencia de la Junta de Extremadura, la nueva estructura de la Presidencia de la Junta de Extremadura, el señor Monago, y donde se establece una relación donde hay 3 secretarías generales, varias direcciones generales y determinado personal eventual. Yo le pregunto por ese gasto público y no por el gasto público de protocolo, ni por el gasto público de los gastos de representación del presidente, que entiendo y entiende este grupo político que es el gasto que tenga que tener el presidente, porque si viene el embajador de Israel, lo lógicamente es que se le atienda protocolariamente como se merece. No me refiero a esos gastos por los que estoy preguntando, lo digo para intentar centrar el debate o la respuesta. Hemos registrado, concretamente, 53 preguntas, interesándonos por el gasto que de verdad nos interesa conocer, que es el gasto de los actos públicos, de las presentaciones, del coste de ese tipo de actos y las empresas que han sido contratadas. 53 preguntas por escrito, donde la única respuesta de la Junta de Extremadura ha sido conforme al valor de precio de mercado. Claro,
suena un poco raro, suena un poco raro que hayamos aprobado una ley de transparencia, que entendemos que, y estamos convencidos de que el Gobierno de la Junta de Extremadura no tiene nada que ocultar, porque es una información de unos gastos de las presentaciones, de los gastos en equipamiento audiovisual, de los gastos en frontis, de los gastos en publicidad institucional, en definitiva, del gasto en publicidad institucional de la Presidencia de la Junta de Extremadura. A eso es exclusivamente a lo que nosotros nos referimos y cuál es el análisis de ese gasto que usted hace. Pues ya le digo, hemos registrado 53 preguntas preguntando por esos más de 20 actos o presentaciones del presidente de la Junta de Extremadura y hemos preguntado también por el dinero que cuesta el asesoramiento y los más de 20 eventuales entre los nombrados en Consejo de Gobierno y los miembros de empresas públicas que trabajan en el gabinete del director del presidente, porque eso también es dinero. Y habrá un análisis de ese gasto, si es mayor, si es menor, qué influencia puede tener, qué retorno tiene en la región ese gasto que se está efectuando en la presidencia. Y, por supuesto, el gasto en publicidad y propaganda que se realiza. Y queremos saber, porque la transparencia ha sido cero, no tenemos ninguna respuesta, ninguna, de 53 preguntas, nada. Podían habernos dicho, mire usted, 2.000 euros, 5.000 euros, X dinero en los gastos de esos actos de presentaciones en publicidad institucional, pero no nos ha dado ninguna respuesta. Y yo creo que con dinero público de por medio, y más con un dinero público que es de publicidad, de propaganda, de gestión, no de la gestión diaria propia del cargo, sino de la estrategia de comunicación del Gobierno. Yo creo que debemos tener esa información, no solamente este grupo parlamentario, sino el resto de grupos de aquí. Por eso exigimos transparencia, y por eso queremos saber la información de cuáles han sido esos gastos que se han realizado y cuál es el análisis que hace su Secretaría General. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido a don Francisco Gómez Ugarte, secretario general de Análisis y Asuntos Públicos. Le recuerdo que tiene 10 minutos para contestar a la pregunta del señor diputado. Gracias. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Primero, me gustaría dar dos premisas. Es que mi secretaría general no tiene ningún servicio presupuestario y, por tanto, no ejecuta gasto. Y, en segundo lugar, tal y como se ha respondido con respecto a esos gastos, y tal y como establece la ley de contratos, son los adecuados al precio de mercado. Dicho esto, me gustaría estructurar una respuesta más completa, en la cual me gustaría explicar cuáles son las funciones de la Secretaría General de Análisis y Asuntos Públicos, en la cual, o entre las cuales, está también la que usted ha mencionado del Servicio de Optimización del Gasto. La Secretaría General de Análisis y Asuntos Públicos se creó en julio de 2012 y en el decreto por el cual se constituye vienen recogidas cuáles son las funciones que desempeñan. Entre ellas está el servicio de análisis, el servicio de documentación y el servicio de optimización del gasto. Con respecto al servicio de análisis, permítame que les acerque un poco el contenido de trabajo y les acerque a la realidad del día a día que se desarrolla. El equipo técnico, que está formado pues, por Enriqueta, por Manuel, por Juan Antonio, por Alfonso y por Rubén, desarrollan una magnífica labor, ayudada por los auxiliares, Sonia, Yolanda, María, Elena y Elías. Les diría que su trabajo es esencial para la acción de Gobierno y me quedaría corto. Pero lo que define el trabajo de este equipo son los informes que se han venido realizando. En total, desde la fecha de su creación, desde julio del año pasado, 185 informes y algunos de ellos de enorme trascendencia para el ejercicio de la acción de Gobierno. Por ejemplo, pues el IVA en el sector cultural, con especial atención al IVA en países como Francia y Holanda, la regulación de la renta mínima de inserción en España, los fondos europeos para el periodo 2014-2020, estrategias de especialización inteligente, sobre el modelo económico y los incentivos a emprendedores del Estado de Israel, sobre mecanismos de compensación fiscal por las comunidades autónomas o ayuntamientos, etc. Todos estos informes han colaborado para que muchas de las medidas que se están implementando en el Gobierno de Extremadura cuenten con el mayor fundamento y con la mayor reflexión y el mayor análisis de las mismas, así como la comparativa de cuáles están siendo las mejores prácticas que se están desarrollando en otras comunidades autónomas y en otros países. Dado el carácter transversal de esta Secretaría General, no solo damos servicio
presidente, sino que también a la presidenta y a todo el equipo del Consejo de Gobierno. A veces se han solicitado informes, otros informes se han hecho de manera proactiva y se trata de abordar diversas cuestiones que se toman en consideración en los consejos de gobierno. Además, este equipo pues ha preparado numerosos informes necesarios para los actos en los que participa el presidente y la vicepresidenta en el desarrollo de sus agendas. Como ya habrán intuido, se colabora de manera muy estrecha con la Secretaría General de Comunicación, que nos acompaña hoy su secretario general, lo cual agradezco, y bueno, pues en un intento también de ayudar a la labor que desarrollan los periodistas a través de estos informes. Este trabajo, ya de por sí de volumen y de bastante entidad, se complementa además por el seguimiento que se hace de los consejos de gobierno de todas las comunidades autónomas, en un esfuerzo, como les he dicho, constante por localizar cuáles son las mejores prácticas que se están desarrollando en estos momentos en España. Incluso en ocasiones se ha ampliado esta búsqueda y este análisis al ámbito internacional. En este trabajo, por ejemplo, pues ha permitido que localicemos cómo algunas comunidades autónomas están implementando, están copiando algunas medidas que está desarrollando el Gobierno. Este departamento de análisis se encarga también de realizar un seguimiento exhaustivo de todas las fuentes estadísticas que informan de la coyuntura económica de nuestra comunidad. En este mismo ámbito tiene encomendada la tarea de analizar los informes económicos externos publicados por organismos públicos o entidades privadas. Sin ir más lejos, probablemente les suene el informe Monago sobre déficit asimétrico, que se presentó este tiempo atrás por el propio presidente, se elaboró desde esta Secretaría General en coordinación con la Consejería de Economía y Hacienda. Se trata, en definitiva, de un trabajo de carácter transversal que sirve de apoyo a la toma de decisiones, no solo en presidencia, sino a todos los miembros del Consejo de Gobierno, como ya he dicho, y que lo que pretende es la búsqueda de la excelencia en la acción de gobierno y resulta imprescindible su labor en la acción de gobierno. Sobre el servicio de optimización del gasto y documentación, yo quiero destacar el trabajo que el equipo técnico Alejandro, César, Beatriz, Pilar y Javier están realizando con la ayuda de sus auxiliares, de Isabel, de María, de Carmina, de Maribel, de Lisa y de Javier, así como también las dos documentalistas, María José y Amparo, que trabajan directamente en el archivo de presidencia en el polígono El Prado, aquí en Mérida. El trabajo de todo el equipo en este sentido es de un orden y una disciplina ejemplar en el registro y en la guarda de todo el acervo de presidencia desde los tiempos de la preautonomía. En el servicio de documentación, comunidad de documentación, se realizan las siguientes tareas: una actividad documental general, búsqueda y recuperación de información para las unidades que integran la presidencia y vicepresidencia de la Junta, así como para el resto de unidades de las consejerías, y un seguimiento de la prensa regional y nacional, mantenimiento, alimentación, documentación, a través de una triple vía. Una de ellas es la base de gestión electrónica de prensa, conocida como GED. Otra es la actualización de la carga de prensa diaria, prensa regional y nacional, que se ofrece a primera hora desde la mañana en la intranet de presidencia. También la búsqueda, simples y complejas, sobre dicha base de datos. En relación con las intervenciones oficiales de los presidentes de la Junta, se realiza una recopilación, conversión y transcripción de dichas intervenciones, así como el mantenimiento, alimentación y gestión de la base de datos. Otras áreas de trabajo son la gestión de la biblioteca de presidencia de la Junta y la base de datos denominada Trabajos. Por último, pero muy importante, se lleva a cabo la gestión del depósito del archivo de la presidencia de la Junta en el gobierno del gobierno en el polígono El Prado. Sin el trabajo sistemático, ordenado, paciente de todos y cada uno de los miembros del equipo sería imposible dar el soporte documental necesario e imprescindible para el día a día de esta Secretaría General. Y con respecto a la Oficina de Optimización del Gasto, desde su creación en 2010, se han dictado 4 instrucciones. Una instrucción relativa a la contratación de base de datos y recursos jurídicos en línea. Desde esta oficina se ha impulsado la contratación de un único recurso jurídico de carácter institucional para la totalidad de los empleados públicos de la Administración autonómica, frente a la contratación individualizada por cada una de las consejerías, lo que supone un mayor coste.
El contrato consiste en el servicio de acceso a la información contenida en la base de datos general de legislación, jurisprudencia y doctrina, mediante licencia institucional de carácter ilimitado. El coste de dicha contratación se reparte proporcionalmente entre todas las consejerías y presidencia por periodos anuales. La segunda instrucción que ha dictado esta Secretaría General es relativa al uso y contratación de los servicios de telecomunicaciones en el ámbito de la Junta de Extremadura. En este sentido, se ha recabado la información necesaria para dar cumplimiento a la obligación de publicar anualmente en la web institucional el consumo de los medios de telecomunicación de los miembros del Consejo de Gobierno y de altos cargos, dando cumplimiento a las exigencias del Código Ético de Conducta. Una tercera instrucción es relativa a la adquisición y al uso del equipamiento tecnológico de la Junta de Extremadura y una cuarta instrucción relativa a los vehículos oficiales propiedad de la Junta de Extremadura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Gómez. Para su turno de réplica tiene nuevamente la palabra don Antonio Rodríguez Osuna por el Grupo Socialista Regionalista. En primer lugar, señor secretario general, darle las gracias por toda la información que me ha dado en esta comisión. No es exactamente la que yo pedía, pero desde luego la educación con la que la ha expuesto y su concreción en los detalles merece una alabanza. También le pido que traslade la enhorabuena al excelente personal funcionario de la Presidencia de la Junta, con la que muchos de ellos tuve el honor de compartir y trabajar siendo asesor de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y, por tanto, también a ellos trasladarles esa enhorabuena en el ejercicio de las funciones que hacen como personal funcionario. En ese caso y en aquella época eran 6 personas eventuales las que hacían todo ese ejercicio de seguimiento a boletines oficiales, a creación de puestas en marcha de estrategia, a análisis de la documentación, etcétera, etcétera. Pero, en fin, yo quiero sencillamente, y me va a permitir que, a pesar de la información que me ha dado, discrepe, porque usted no me ha dado ni una cifra. Ni una cifra. Me ha dicho que han hecho el coste repartido de los servicios de acceso a información entre las consejerías, me ha dicho que han el uso y la contratación de las diferentes fuentes de información también ha repartido el coste entre las distintas consejerías, pero yo le pregunto por el análisis del gasto y usted no me da una cifra, ni una solamente. Y yo le digo, le pregunto, ¿le parece usted transparente? Porque yo le he preguntado 53 preguntas por escrito respecto ¿a cuánto cuesta determinados gastos de publicidad y de propaganda institucional? Luego decidiremos en esta comisión o en otra si es mucho o es poco, que igual es poco, pero tendremos que saberlo para hacer un análisis. O sea, ¿cuánto han costado los más de 20 actos que yo he preguntado por escrito? Luego decidiremos aquí en otra comparecencia, en otra comisión, y rebatiremos, pues mire usted, se gastaba más, se gastaba menos, pero si no tengo la información es imposible que se pueda desarrollar una labor de oposición, y cuando le pregunto por el análisis de gastos, le pregunto exactamente por eso. Mire usted, y los extremeños quieren saberlo, Juan, Ana, César, María, Luisa, Alfredo, que también son ciudadanos extremeños, al igual que los funcionarios que trabajan en la presidencia, que también quieren saber esta información que yo pregunto. Y por eso se la traslado a usted, no con ningún afán de animadversión, pero entenderá que es bastante difícil hacer una labor de oposición o ni siquiera plantearse si es excesivo o no el gasto si no se tiene la información. Es una cuestión de transparencia. Hemos aprobado una ley de transparencia. Hemos aprobado una ley de transparencia. Y resulta que ante 53 preguntas la transparencia es según el análisis de mercado. ¿Usted considera sinceramente que esa es una respuesta transparente? Si usted me dice que sí, que quede en el diario de sesiones. Usted me dice, mire usted, a las 53 preguntas por escrito y a lo que usted me pregunta en el análisis de gasto, esta respuesta que yo le he dado es lo suficientemente transparente. Pues que quede escrito en el diario de sesiones de esta comisión que es suficientemente transparente la respuesta. Y luego ya discutiremos sobre otras cosas. Y mire, en todo lo que me ha dicho, yo tengo otra pregunta. A ver si por las cifras no nos puede dar ninguna cifra de gasto, pero sí algún otro detalle. ¿Se ha sacado un concurso público para ese gasto de publicidad de los actos y las presentaciones? Hablando en plata para que todo el mundo nos entienda, cada uno de los frontis, escenarios, megafonía que se han repetido durante más de 20 actos, entre otros gastos institucionales y de publicidad, ¿se ha hecho un concurso público o ha sido por una contratación directa en función de cada acto? Porque tampoco me ha contestado, cuando yo le hablo qué análisis hace del gasto, al personal eventual nombrado por Consejo de Gobierno o a través de empresas públicas
8 personas del Grupo GP que están trabajando en ese análisis de documentación y en esa y en ese trabajo que usted dice que hace ese staff del presidente, y yo le pregunto, ¿cuánto es el coste de eso? Lo hemos preguntado por escrito también. ¿Cuánto es el coste? ¿Cómo valora su Secretaría de Análisis el gasto? ¿Es excesivo? ¿No es excesivo? ¿Es el normal? ¿Es el que considera la presidencia de la Junta de Extremadura el necesario para poder desarrollar las funciones de la mejor manera posible? Y le vuelvo a repetir, luego discutiremos si es mucho o es poco, pero por lo menos que tengamos la información. Porque yo creo que los extremeños quieren saberlo. Y quieren saberlo porque los representantes legítimos de la oposición preguntan por los gastos. Y no es tan difícil dar una cifra. Ya le digo que no le voy a echar. No estamos aquí para discutir si es mucho o poco, ya hablaremos otro día. Ni siquiera le estamos preguntando por los gastos protocolarios del presidente, que también los tiene, y del gabinete, y del director del gabinete del presidente, y de toda la presidencia de la Junta. Pero es que ese no es el tema que traemos aquí nosotros hoy. El tema es un tema de ejercicio de la transparencia, de la cantidad de contrataciones que se están haciendo en determinados eventos de la presidencia de la Junta de Extremadura que están suponiendo un coste y que necesitamos saber el coste. Y como le he preguntado 53 veces por escrito y no me lo ha dicho, me ha quedado más remedio que traerle aquí para que me explicara usted cuál era el análisis de ese coste. Mire, yo voy a decirle varias cosas. Nosotros preguntamos esto porque hay todavía autónomos y proveedores que llevan sin cobrar desde diciembre del año pasado y desde junio del año pasado. Y no voy a dar aquí los nombres porque entonces no trabajan más para la Junta de Extremadura. Téngalo usted claro con el nivel de obsesión persecutoria que hay en algunos, no quiero poner a toda la Junta de Extremadura así, en algún nivel de la Junta de Extremadura. Discúlpame si te ha ofendido, no quería ponerme así. En algunos sitios. Queremos saber también por qué no se paga la subsidiación de intereses de los créditos PYME y se está ejecutando un gasto en eso. Que estamos hablando de emprendimiento, de apoyo a las empresas, y hay empresas que no cobran la subsidiación de intereses de los créditos PYME hace 4 meses. Tendremos que saber si es prioritario ese gasto en publicidad institucional o este otro. Lo queremos saber. Porque yo le he hecho aquí un montón de preguntas, pero tengo muchas más. Pues claro, si se está gastando un dinero, desde nuestro punto de vista, que tendremos que tener la información excesivo, nos parecerá fatal que mientras que los mayores de las residencias públicas no comen decentemente, se esté gastando un dinero en frontis en publicidad institucional. Nos parecerá fatal que mientras que no se le devuelve el copago sanitario a nuestros mayores, se esté gastando un dinero en propaganda. Y nos parecerá fatal que mientras que no se atiende a nuestros mayores en los puntos de atención continuada, se esté gastando dinero en propaganda. Pero para poder hacer ese análisis necesito la información, y yo le agradezco sinceramente, y no es demagogia, la información que usted me ha dado sobre el funcionamiento, sobre el personal funcionario y sobre cómo funciona la Junta de Extremadura. Pero eso ya lo hicieron ustedes, termino. Eso ya lo hicieron ustedes en la comparecencia cuando explicaron cuáles eran las funciones del gabinete. Lo que usted ha explicado aquí, las funciones ya en el diario de sesiones, lo que usted ha dicho lo ha repetido. Yo lo único que le pido es si puede darme alguna cifra sobre el coste de estas 53 preguntas por escrito, y si no puede dármela, pues entenderé que la transparencia solamente es una palabra vacía en la boca del Gobierno de la Junta. Gracias. Pues muchísimas gracias, señor diputado. Ruego que en lo sucesivo se ajusten a los tiempos. Bueno, para finalizar el debate y cerrar esta cuestión, el señor Gómez tiene la palabra por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Yo, en primer lugar, quiero leer la pregunta que a mí se me formula, porque yo creo que es que esto está muy claro, y usted en el sosiego y en su despacho pues ha tecleado una cosa, la ha visto en pantalla, la ha imprimido, pero es que además la firma y la ha sellado. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el resultado del trabajo realizados por la Secretaría General de Análisis y Asuntos Públicos en relación con el gasto correspondiente a la presidencia de la Junta de Extremadura desde julio de 2012 hasta el mes de mayo de 2013. Por tanto, yo me pregunto por el resultado del trabajo realizado, y yo le he expuesto cuál es el resultado del trabajo de la Secretaría General. Porque, como usted sabe, las competencias, yo no tengo competencias sobre el gasto y sobre las cifras, vienen muy bien explicadas en una ley que hay anualmente que se llama Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Entonces, yo les remito ahí. Entonces, yo creo que hay una cierta inquietud con el asunto de los gastos, y yo quiero exponer dos modelos. Un modelo que es el que estamos hablando, que es el servicio de optimización del gasto, que se crea en abril de 2010, que en los 2 meses posteriores a su creación se dictan esas 4 instrucciones, y ese es un modelo que trae como resultado pues lo que ya hemos conocido, pero permítame que le, que le,
que le ilustre un poco, ¿no? Porque el tema de los gastos, yo creo que hay una sensibilidad especial en este equipo de gobierno. Mire, esta es la evolución de los gastos del gobierno. Su modelo, del año 2010, y nuestro modelo, que es el del año 2012, con una rebaja sustancial en los gastos, que es una preocupación. Además, fíjese, permítame que le lea algún extracto de la exposición de motivos cuando se creó el servicio de optimización del gasto. Habla de la prioridad, de la estabilización y de el equilibrio presupuestario en la exposición de motivos. Dice, para conciliar esta prioridad es necesario incidir en la política de austeridad, rigor y contención, especialmente en los gastos asociados al funcionamiento de la Administración. Esta política de austeridad pretende dotar a la Administración de una nueva cultura presupuestaria que contribuya a una reducción del gasto público y a fomentar la conciencia del uso racional de los recursos públicos por parte de sus empleados. Eso está en la exposición de motivos, en el decreto, por el que se crea la Oficina de Optimización del Gasto. Insisto, en los meses sucesivos, los dos meses, porque luego no ha habido ninguna instrucción más, hay cuatro instrucciones que son las que le he dicho, sobre vehículos oficiales, sobre gasto en telefonía, en telecomunicaciones, sobre el uso y la adquisición de material informático y otra más. Y claro, yo tengo que traerle a usted aquí unos ejemplos de su modelo, que es el siguiente. Señor Gómez, disculpe, la pregunta es muy concreta. Usted ha hecho alusión a las funciones, que esta presidenta la ha escuchado escrupulosamente su intervención, entonces ruego se ciña. Disculpen, señores diputados, ruego silencio, porque está interviniendo esta presidenta diciendo una observación al compareciente. La pregunta habla sobre el gasto correspondiente a la presidencia de la Junta del periodo julio de 2012 hasta el mes de mayo de 2013. Claro. Entiende esta presidenta que se ciña a las funciones responsables de su departamento y a lo que eso conlleva. Así que le ruego que se centre en la cuestión. Muchas gracias, señora presidenta. Yo simplemente quería hablar de cuál era el modelo que establecía en ese momento el servicio de optimización del gasto, los resultados que ha dado, y el otro modelo, que es la creación de una comisión que se creó de racionalización del gasto en 2011, en noviembre, y que ha dado como resultado el ahorro en los gastos corrientes del Gobierno 96,2 millones de euros. Porque convendrán conmigo en que los resultados de esta Secretaría General no son solo de presidencia, son transversales. Y en ese sentido tengo que exponerle los logros de un modelo y de otro. Un modelo que nos llevó en 2011 a ser subcampeones del déficit, a disparar el gasto en 2010 como se disparó, y un modelo 2012 en el cual estamos muy lejos de esa situación. Pero yo, insisto, yo creo que hay un problema de formulación de preguntas, porque la pregunta que yo recibo no tiene nada que ver ni con 53 preguntas, ni con eventuales, ni con nada. Se me pide el resultado del trabajo y yo he expuesto el resultado del trabajo que ha hecho esta Secretaría General. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, señor Gómez. Señor Pedrera, agradecerle su comparecencia a ambos miembros del Gobierno en esta comisión y solicitarle y rogarles que abandonen la comisión porque nosotros continuamos con el orden del día. Muchísimas gracias. Pasamos al último punto del orden del día de la comisión en el día de hoy, solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Bien, para el proponente de la solicitud de comparecencia tiene la palabra por 3 minutos para justificar la sustanciación de la misma. Pues ha habido el Grupo Parlamentario Popular o el propio director del gabinete de la Presidencia de la Junta de Extremadura ha registrado una solicitud de comparecencia a petición propia. Desconozco si anula esta o no, en fin. No sé si lo conoce el Grupo Popular. El propio director del gabinete de la Presidencia, una vez que vio registrada mi solicitud, al paso del tiempo, ha preferido venir a comparecer. Lo que yo pido es que sea la próxima comisión, independientemente que sea el mismo. Disculpe, señor diputado, como nosotros desconocemos en la mesa esa solicitud de comparecencia, formula. Ah, bueno, pues no creo que tenga que perder mucho tiempo en defenderla, porque el propio director del gabinete de la Presidencia la ha solicitado, con lo cual entiendo que nosotros la votaremos a favor también, claro.
En cualquier caso, pasamos a la posición de los diferentes grupos y tiene la palabra don Víctor Casco por tiempo máximo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros votaremos a favor de esta comparecencia y en el caso de que efectivamente haya pedido la comparecencia el señor director del gabinete de presidencia, supongo que podrá hacerse la suya y anular esta, pero en todo caso debería aprobarse en esta comisión por si acaso. Exactamente, pues muchísimas gracias. Pasamos al turno del Partido Popular Extremadura Unida, don Luis Sánchez. Gracias, señora presidenta. El voto de mi grupo, también el Grupo Parlamentario PP de Extremadura Unida, va a ser afirmativo en esta solicitud del Grupo Socialista en virtud de la franja de transferencia que tiene mi grupo parlamentario. Y si, como he dicho anteriormente, si se registra, que está registrada hoy la solicitud a comparecer por decisión propia del director, pues se subsane primero, se someta a presiones. Gracias. Pues muchísimas gracias a los tres portavoces y por el sentimiento que queda aprobada esta suite de comparecencia. Sustanciado el orden del día, se levanta la sesión. Muchísimas gracias.